La Plaza del Conde ha sido el primer escenario de este paquete de obras que integrarán por completo el sistema de picadas en distintas zonas del casco histórico de Toledo. Seguiremos posteriormente también con la calle Santo Tomé en el mes de octubre, calle Santa Úrsula, calle Carreras de San Sebastián y un bombeo especial que vamos a situar en la zona de San Juan de los Reyes. De este modo se dará a la zona una alternativa real del 100% en cuanto a la distribución de aguas, pero no será la única intervención. Vamos también, como pueden comprobar, aparte de hacer estas obras de infraestructura de agua, también a cambiar parte del pavimento donde estemos haciendo estas obras. En este caso, aquí en Plaza del Conde, estamos cambiando justo la zona donde da la vuelta el autobús, que estaba muy deteriorada. Una mejora del adoquinado que desde el ayuntamiento se acomete a través del plan Tacones. La verdad es que me agrada mucho poderlo decir en un momento tan difícil el que podamos estar planteando inversiones que además suponen, como es el caso evidente, al menos el mantenimiento también de la actividad, el impulso de la actividad económica. Seguimos mejorando la ciudad con la complejidad que conllevan estas obras en el casco histórico, sobre todo. No es lo mismo hacer este tipo de actuaciones en el casco histórico que hacerlas en el resto de la ciudad, porque aquí la fisonomía de las calles es la que es y tenemos muchas veces pues que alternar el tiempo de las obras. La integración del sistema de picadas implica que, si se rompe la red de agua general de abastecimiento procedente del Cerro de los Palos, la zona del casco seguirá teniendo agua. Según lo previsto, las obras finalizarán a finales de este año y su coste total asciende a 600.000 euros.